un tema que, bueno, usted ha referido porque dice que es un asunto de democracia y, bueno, este fin de semana también ya queda declarado que es Evelyn, la hija de Félix Salgado Macedonio, quien será la candidata morena no a la gubernatura de Guerrero. Pero yo lo que le quiero preguntar es por lo que usted mismo publicaba hace algunos años, en el que decía que poner a que personas poderosas o políticas… Que conste que si hay una sanción, la compartimos. Gracias. No, pero bueno, más que nada por lo que usted publicaba, sí comparte la idea solamente de que si políticos están poniendo a sus familiares es nepotismo, vil y corrupción, eso es lo que usted publicaba, lo sigue pensando y sería el caso de Félix Salgado Macedonio. Mire, mejor no hablemos porque están desatadas las campañas. Entonces, no nos metamos en eso. Dejemos que el pueblo elija libremente a sus autoridades. Eso es la democracia. Que el pueblo decida. No podemos nosotros suplantar el papel protagónico de los ciudadanos. Es el pueblo el que manda, es el pueblo el que decide. Esa es la democracia. No los medios de información, con todo respeto. No los gobernantes, con todo respeto. No el INE, no el TRIFE, con todo respeto. El pueblo es soberano en la democracia, es el que manda. Entonces, van a haber elecciones. Apúntele bien. Van a ir los ciudadanos a participar, a depositar una boleta, voto libre, secreto. Esa es la democracia representativa. Y vamos a esperar a que el pueblo decida y que nadie se ofusque ni se ponga nervioso. Hay que tenerle confianza al pueblo. Eso es todo. Es tan sencillo. Confiaba en la decisión, se percibía cierta confianza después de la decisión del Tribunal Electoral porque pues sabían que podían dejar a sus familiares. ¿No es nepotismo? Ya hablé de eso, bastante. Yo, lo único que puedo decir es que hay que respetar la voluntad del pueblo de Guerrero, del pueblo de Michoacán y del pueblo de México.